Una de las propuestas más polémicas de las que han a ustedes hablado es la de quitar el derecho de antejuicio. La argumentación para tenerlo es que puede darse una politización de las acusaciones a alcaldes, a gobernadores. ¿Por qué estamos mejor sin antejuicio? Yo siempre he sido de la opinión de que ningún funcionario público debería de tener el derecho de antejuicio. Debería de desempeñar su trabajo como cualquier ciudadano y es importante que el Ministerio Público actúe objetivamente para que al momento de recibir denuncias contra cualquier funcionario, porque como si no se tiene el antejuicio se va directamente a la denuncia, una investigación objetiva y transparente le da la garantía a cualquier funcionario y a cualquier ciudadano de que no se va a permitir que se utilice la denuncia como una venganza. Entonces, en ese contexto, el antejuicio no debería existir para ningún funcionario público. Señora fiscal, otro tema también que me llamaba la atención, en la propuesta de reforma para la Fiscalía General, se habla de que el fiscal general no puede buscar la reelección sucesiva. Entonces, la pregunta que ya empieza a circular en el medio es, bueno, en su caso, dado los éxitos que ha tenido al frente de la Fiscalía y todo el apoyo ciudadano, ¿estaría usted interesada en estar en la administración pública una vez cumpla su periodo? ¿Buscaría más adelante regresar a la Fiscalía? ¿Cómo se ve usted, dado que en el 2018 terminaría su mandato? Bueno, en el 2018 yo me veo como docente en la escuela de posgrado de la Universidad de San Carlos, donde he estado por algunos años. Y en este artículo del fiscal general, yo no me involucré mucho para no generar algún tipo de interés que se pudiera dar. Y el artículo está ahí como una propuesta para discusión, puede mejorarse, puede dejarse la posibilidad de la reelección. Es un análisis que hay que hacer a profundidad. Realmente, si un funcionario, cualquier funcionario público, ha desarrollado bien su función, puede someterse al escrutinio público y optar o no a una reelección. Lo vamos a analizar. Yo le voy a hacer la misma pregunta que Philip, pero más agresiva. Dada el prestigio que está adquiriendo la Fiscalía, ¿no le tienta un cargo más político? Digamos, tirarse por esa línea, más que su labor de burócrata profesional, una labor más de político electo. Yo creo que uno debe conocer sus limitaciones y en mi caso no tengo dinero y no tengo la habilidad ni la capacidad para ir a competir a este mundo político que tiene Guatemala. Yo no me puedo imaginar hablarle a la gente en un meeting y ofrecer algo que no voy a cumplir, o hacer de la demagogia mi discurso, no podría. Creo que no encajo en ese ámbito. ¿Sabe que con esa respuesta se ha ganado más adeptos ahora, televidentes? Sí, es una buena respuesta política, digamos. Que buscan una nueva clase de político. Fiscal, usted en otras ocasiones ha hablado que en años pasados existían recursos para ciertos rubros, pero al Ministerio Público no le asignaban lo que tenía que enviársele. ¿Cómo se va a administrar también en la precariedad en este momento, sabiendo que las finanzas públicas no están en su mejor momento, para que el trabajo del Ministerio Público, con tantos casos, sigan adelante y no se pueda debilitar? El día de ayer el Congreso aprobó una readecuación presupuestaria en la que se incluye al Ministerio Público. Y este es de verdad un gran paso en el fortalecimiento del presupuesto de la institución. Si la situación del Estado en general es realmente precaria, pues todos tendremos que ajustarnos a esa necesidad. Lo que yo no tolero es que específicamente sea al Ministerio Público al que se le castigue, como sucedió los dos años anteriores, y que el Ministerio Público tenga que estar llamando al ministro de Finanzas de turno y casi rogándole
que deposite el dinero para pagarle el salario a los trabajadores, como una forma de castigo. Eso es lo que a mí me parece que no podemos tolerar. Señora fiscal, de los casos que han presentado en este último año, pareciera que los mensajes subyacentes son, por ejemplo, que ya no se va a tolerar que se pague un soborno para evadir impuestos, que se pague un soborno para acceder a un negocio público o que se contacte a un traficador de influencia para obtener favores. ¿Cuál es la visión de país que usted tiene cuando termine su periodo, cuando terminen las investigaciones? ¿Qué es lo que usted esperaría que fuera la institucionalidad pública después de que todos estos casos de trascendencia vayan saliendo? Yo creo que estos casos únicamente nos pueden ayudar a sentar las bases de una administración pública diferente, porque son muchos años, largos años históricos en el país, donde se han incrustado las estructuras criminales. Y justamente el hecho de que esas estructuras criminales estén en el Estado es lo que en el año 2006 permitió a Guatemala, al gobierno, ir a solicitar a Naciones Unidas la instalación de la CICIG. Es importante que la sociedad guatemalteca ya se involucró, que la juventud está consciente de que es su país y que deben de luchar por ese país. ¿Hay un futuro de la Fiscalía sin CICIG? Y si lo hay, ¿cuándo? Depende del fortalecimiento no solo del Ministerio Público, sino del INACIF, de los tribunales, de la Policía, Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal, porque la justicia funciona como una cadena. Cuando todas las instituciones estén debidamente fortalecidas e integradas de una manera transparente, creo que la CICIG ya no tendrá espacio en Guatemala. Hay una pregunta que nos hacen en redes y que es muy frecuente respecto a la utilización de la figura del colaborador eficaz. ¿Cuál es la verdadera razón de utilizar un colaborador eficaz en un caso y qué tan necesario es o qué tan amarrados están los casos al testimonio solo del colaborador o hay más? Si ustedes se recuerdan, antes del año 2006, en el proceso penal se usaban testigos. Y los testigos tenían que ser contestes y los preparaba la defensa y llegaban unos a tratar de recordarse de qué se trataba. La figura del colaborador eficaz es una herramienta poderosa contra el crimen organizado que surgió en Guatemala en el año 2006 en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que también regula los métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas. Entonces, un colaborador eficaz es un instrumento para el proceso penal que tiene la ventaja de que el colaborador, en reuniones constantes, extensas con la fiscalía, va exponiendo lo que sabe del caso. Los fiscales tienen que verificarlo y cuando se ha verificado el dicho del colaborador, se continúa en el proceso. Es un proceso muy largo. Lo que vemos ahora es una parte de ese trabajo intenso de colaboración. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias, fiscal, por atender a esta entrevista. También aquí a los analistas, Philip Chicola y Daniel Herring. Desde este foro estaremos siempre apoyando esa batalla en contra de la corrupción para levantar finalmente el manto de la impunidad y lograr que las instituciones se fortalezcan y funcionen para el bienestar de los ciudadanos guatemaltecos. Muchísimas gracias, fiscal, gracias por esta entrevista. Y a usted, a toda la audiencia, muchísimas gracias por seguirnos siempre en Sin Filtro, esos 30 minutos de análisis, de debate, de conversación, en donde usted se queda con las conclusiones. Tenga feliz noche, nos vemos mañana. Thank you.